nos sumamos a este esfuerzo que desde el despacho de la primera dama está sumando para que estas personas con discapacidad puedan acceder a esta práctica deportiva innovadora. Vamos a proporcionar deportistas de las diferentes academias de deporte inclusivo. También vamos a sumar las instalaciones deportivas para la práctica, ya que esta fase es la inicial en piscina y luego se pasa a una especie de lago y posteriormente a mar. Entonces también sumamos un papel fundamental en este esfuerzo, tanto también con la parte técnica, las especificaciones de todo este equipo. El 17% del planeta son personas con discapacidad. Aquí en El Salvador estamos apoyados por instituciones como CONAIPD, IRRE, INTIS, la parte de deporte inclusivo, y son los que en coordinación entre todas las instituciones tenemos cantidad de participantes para realizar esta actividad. Uf, hay mucha gente. Los objetivos de esta fundación son compartir los conocimientos de buceo, casi ya más de 40 años que estamos trabajando en esta actividad, y a través del modelo inclusivo poder incluir a todas las personas con discapacidad. Y lo que hacemos es justamente facilitar el deporte a la persona. Por eso usamos equipos adaptados, se llama buceo adaptado, para que todo el mundo pueda realizar esta actividad. Estuvo perfecto, ya no me quería salir. De verdad que algo que nunca pensé que lo iba a hacer. A veces uno por la discapacidad piensa de que ya no voy a poder lo mismo, pero en el agua es otra reacción, y hasta verse uno parado ya se siente súper emocionado uno. INDES, construyendo el camino.